como ya sabéis, esta es la segunda parte de preguntas y respuestas. Y bueno, pues no me quiero enrollar mucho y vamos a empezar con ella. Mercedita me pregunta, para la más guapa, ¿os casaréis? Pues ya sabréis, como ya lo he dicho anteriormente, de que sí y no. Porque por una parte me gustaría, pero tampoco es un empeño que tenga. Entonces, pues como no sé, si surge, pues vale, pero si no, pues no. También pregunta, ¿os gustaría ser padre? ¿A qué edad? ¿Cuánto lleváis juntos? ¿Tu tienda favorita de maquillaje? Un besazo enorme, te quiero, hermosa. Un besazo para ti. Y pues, sí, nos gustaría ser padre. Y sobre los 24-26, como anteriormente os he explicado. Cuando llevamos juntas, esto voy a hacer otra vez muy mala y lo voy a dejar para el tag del novio. Y mi tienda favorita de maquillaje es Kiko, porque es económica y la verdad que va súper bien. Y pues creo que sería esa. Después, María, que es más, me pregunta, ¿pensáis en tener un hijo? Un saludo y me haré muchísima ilusión que me nombraras en tu vídeo. Pues, de nombre, guapísimo, un besazo para ti. Y pues sí, me gustaría tener, bueno, uno o varios, ¿no? Porque uno siempre he pensado que se va a sentir solo. Pero también, si por lo que sea no se puede tener más o lo que sea, pues sí. Pero la cuestión es tener uno. Entonces sí, me gustaría tenerlo. Marta, 3 de mayo, me pregunta, ¿de dónde eres y cuántos años tienes? Saludos, pues soy de un pueblo de Málaga, cerca de Málaga, y tengo 20 años. Y me pregunta también, ¿me puedes nombrar en tu vídeo, porfa? Te quiero. Pues claro, ya te he nombrado, guapísimo. Un besazo. ¡Muah! Raquel me pregunta, ¿vivís independizado como una pareja? Sí, vivimos. ¿Soléis salir solo o con amigos? Pues salimos, mayormente siempre estamos saliendo con gente, es muy raro que estemos saliendo solos. Pero no salimos, digamos, de por ahí de fiesta y eso, no. Sino que, como quien dice, vamos a lo mejor a la piscina, a la playa, porque como ya sabéis, siempre estoy así. Entonces, pues, eso. Lo que pasa es que a lo mejor estoy con gente y grabo muy poco loco aquí, porque me da vergüenza grabar con ellos. Entonces, pues, como que hay personas que tampoco les gusta salir en los vídeos, porque no les gusta. Entonces, pues, como que lo dejo ahí y entonces yo grabo yo y con Samuel, que también le gusta, mi vida personal, pero no tengo por qué meter a los demás. Entonces, pues, eso. Pero después, salir así a discotecas o cosas así, la verdad que salimos un poco ahora en verano porque preferimos estar en piscinas o en playa. ¿Preferís la montaña o el mar? Si tuvieras que elegir una película, ¿cuál sería? Sin duda elijo el mar y película, pues no sé, es que tengo muchísimas, pero que no sé. Haciendo amor, querido John, o cuando te encuentre. No sé, y después 3 metros sobre el cielo, Tengo una de ti, la saga del crepúsculo, y de miedo todas. Bueno, la sangrienta no, pero que no sé. Porque como sabéis, soy de terror. Entonces que yo soy muy mala para elegir una película, entonces pues no sé. Después, Vero me pregunta, ¿cómo surgió la idea de empezar? Pues no sé, fue que se le ocurrió a él, y fue dicho y hecho, porque fue así, ya lo explicaré en el tag del novio si lo hacemos. Entonces pues fue dicho y hecho. Y como él no está aquí, siempre tiene que venir a verme, obviamente. Entonces, pues, no sé, que lo pensó y surgió y pues lo hicimos. Que no es que lo tuvimos que pensar mucho ni nada. Creo que fue 2 semanas lo que lo pensamos, para buscar pisos o lo que sea. Un beso, guapa. Otro para ti. Mari Carmen pregunta, ¿cuándo gustaría ser papi? ¿Cuándo te sacarás el carnet de conducir? Pues sobre los 25 y 26 años. Nos gustaría ya, como ya lo sabré, pero obviamente 20 años y que no sé, no me veo yo, no es que no me vea capaz, pero como quien dice, disfruto ahora que puedo de mi juventud en el sentido de salir, entrar y a un lado y de otro, que después como un niño también se puede hacer, pero es que no te corta, entonces pues no sé, sería sobre esa edad. ¿Y cuándo voy a sacar el carnet de conducir? Pues buena pregunta. Porque sí, porque buena pregunta, porque yo le robo el coche a Samuel, pero no tengo carnet de conducir, muy bien por mí, ¿verdad? Sí, pero no sé, a lo mejor en invierno se es capaz de sacármelo. También lo dije que me lo voy a sacar en verano, aquí estoy. Pero es que ahora es que no tengo tiempo para nada y los vídeos y... Entonces pues, yo creo que estaría en invierno, pero no lo puedo asegurar nada, porque no es una cosa que a mí me llama la atención. Sí, ahora me encanta conducir, pero después no es una cosa que a mí nunca me llama la atención. Entonces como ahora Samuel me lo deja, entonces como, ¡ah! Pero no, sí, me lo voy a sacar, no preocupo. Silvia me pregunta, ¿si tenéis hijos algún día qué nombre le pondría? ¿Si es chica o chico? Chica, yo siempre, como ya sabréis, quiero ponerle a Arianna, con D, porque no sé, es un nombre que me gusta, y pues ya sé que a lo mejor decido otro y le pongo otro, pero ese creo que lo pondría, y de chico Samuel le gusta Hugo. Yo le he dicho que se va a llamar como el perro de mi hermana, el bulldog francés, que se llama Hugo,
Pero no sé, después recuerdo a Hugo, a H, de 3 metros sobre el cielo, y digo, ay, no sé, es un nombre bonito, ¿no? Pero no sé, le gusta decir como si seguimos juntos, ¿no? Pues como quien dice, el niño de los dos, entonces pues entonces ya nos pondríamos ahí un acuerdo y yo. Miriam me pregunta, ¿voy a un futuro juntos? Por mi parte creo que sí, y por él también. De hecho, es el que quería salir conmigo, que quería, como quien dice, que dio el paso de independizarse conmigo. Entonces creo que por su parte también. Por su parte que me lo demuestra día a día que quiere, ¿no? Pero como no está aquí para decirlo sí, ¿no? Pues entonces por eso lo digo. Después, Lidia me pregunta, ¿voy a casar? Pues como ya sabréis, no tengo ni idea. Así que no sé, la verdad. Switch Marqueo me pregunta, ay, mi niña me pone, ay, qué más mona hecha. ¿Cómo se puede hacer tan bonita? Ay, muchas gracias, corazón. Pues no sé, la verdad es que yo no soy gran cosa ni nada. Pero ay, que muchas gracias, me da mucha vergüenza. Después me pregunto, ¿tu objetivo es meta a corto plazo y a largo? Pues la verdad que lo mío era de auxiliar de veterinaria, como lo sabéis. Y ahora mismo, a corto sería, podré aspirar más en YouTube. Y a lo largo, quiero estudiar peluquera, tanto canina como de personas, ¿no? Y también a lo mejor esteticismo y demás. Pero no es una cosa que me llame ya tanto. Entonces como que no sé si lo haría. Pero a lo mejor eso, pero es que siempre me paso estudiando. Si no trabajando, estudiando. Entonces prefiero ya centrarme en una cosa. Y como que pasa ya de los estudios, no pasar, sino que ya tengo lo que yo quería, pues, ¿para qué más? ¿Cuándo entra tú y Samo a Tenerife para que yo y mi churre la comandilla turística? Un besazo para ti, corazón. Bueno, pues no sé, la verdad es que no hemos pensado de ir, ¿no? Porque no ha sido una cosa, porque me hayan querido ir a París, a París, a París. Pero quién sabe, también sería guay irnos por allí y conocer, no sé. Pero, no sé, sería cierto dentro de años, pero estaría guay la idea, oye. Después Mercedita me pregunta, ¿qué hice empezar en YouTube? Pues como creo que lo típico, ¿no? Veía vídeos que la gente subía de moda y demás. Entonces pues yo soy muy corta, como ya lo sabréis, ahora estoy más suelta y demás. Pero yo siempre he sido una niña muy corta, entonces yo digo, uy, ponerme delante de una cámara, hablar con gente, que me vea gente. Todo tipo de gente, tanto se puede enterar gente de mi pueblo como que no. Me da un poco más de vergüenza. Pero después me dio como, me da igual, lo hago porque me gusta, a ustedes os gusta que soy la que hagáis, que yo esté aquí hoy en día. Entonces me da igual los comentarios negativos o lo que piensen los demás de mí. Yo lo hago porque sé que a ustedes os gusta, no sé, os puedo divertir, no es que haya estudiado nada de moda ni nada, pero con mis pequeños consejos, lo que yo sé, creo que os puede ayudar. Entonces como es una cosa que, no sé, me aliento a eso y pues, ala, subí mi primer vídeo y ya aquí sigo, ¿no? Hoy en día. Mi club de fans me pregunta, ¿vendrás algún día a Extremadura? Pues la verdad no tengo ni idea, corazón. ¿Comida favorita? No tengo ninguna comida favorita, pero ahora sí me he dado por la ensalada de pasta o por la boquita de mar. Como sabéis, mi weight clean siempre aparece boquita de mar los fines de semana. Entonces creo que sería esta. ¿Y te gustaría vivir en otro lugar? Te quiero. ¡Ay, un besazo! Pues me gustaría, creo que no me gustaría vivir en otro lugar. Creo que en mi pueblo estoy cómoda en él. Y demás, y creo que no, que me quedaría aquí. Que a lo mejor me da la pica y demás, pues puede que a lo mejor me vaya a vivir a otro lado, pero no creo. Cisma me pregunta, ¿por qué te gustan tanto los animales? Pues es una pregunta que ni yo sé responderme. Es que yo veo un animal y me los quiero comprar. No me preguntes por qué, todos me gustan. Y no sé, creo que viene como que dice de mi padre. Mi padre también le encantaban los animales. De hecho, tenía como de mascota una avestruz. Obviamente en mi campo, pero es que me montaba en ella, le daba de comer, era como un perro. Pues igual, exactamente igual. También tuve un burro, que no lo he contado. Pero no sé, son cosas que siempre me han gustado. Es como que me encanta, ¿no? Descubrí cosas en ello y demás, me gusta. Entonces no sé cómo puedo explicar por qué me gusta tanto. Es que me gusta y ya está. Es que no sé, es una cosa de amor que le tengo a los animales. Después, ¿piensas tener hijos con Samuel? Sí, como ya he dicho antes. ¿Dónde te gustaría viajar? Al Disneyland París, como ya todo el mundo sabe. ¿Te casarías por lo civil o por la iglesia? Un saludo a los dos. Quiero un besazo para ti. Saludo también de parte de Samuel. Y bueno, pues por lo civil o por la iglesia. Bueno, ¿dónde te gustaría viajar? A Disneyland París. Y casarme, creo que si me caso sería por la iglesia. Por lo civil también, pero por la iglesia es todo más bonito. Por lo civil también lo puedo hacer todo más bonito y demás. Pero por la iglesia es como, te casas por la iglesia. Y ya que te casas, pues te casas a lo grande, ¿no? Entonces, pues, a lo grande en el sentido de decir, pues, si te quieres casar porque te quieres comprometer con esa persona ya de por vida, como quien dice, porque después firmas el divorcio. No lo veo lógica. Pero, bueno, sería pues eso. Creo que la iglesia, pero a lo mejor la iglesia es que no se necesita más dinero y demás. Y si nos queremos casar, a lo mejor, es depende de todo.
Pero a mí me gustaría por la iglesia, que no, por lo civil tampoco está nada mal. Y Patricio me pregunta, mándame un saludo, porfi. ¿Podrías hacer un día conmigo, morning routine o algo así? Te quiero, guapa. Un besazo, guapísima. Pues mira, esta sección no la tengo yo en el canal. Estaría bien hacerla. No sé, estaría bueno hacerla. Pero es que como me levanto, lo primero que es vístete, pasar los perros y limpiar. Esa es mi rutina, ¿no? Es mi rutina, entre comillas. Entonces, pues poner la cámara, quiero, ¿no? Es difícil editar ese vídeo. Pero oye, lo podría hacer un día de estos que diga, venga, va. Me levanto a las 7 de la mañana y me pongo a hacerlo todo y después, que me levanto a las 6 y media para, o muchas veces para limpiar, ¿no? Pero no sé, para que haya luz así guay tiene que ser a lo mejor a las 10, a las 11 que entre la luz así que se vea bien. Entonces pues me la apuntaría, es buena idea. Y después por última, del daily me puse, ¿cómo conociste a Samuel? Última pregunta, pues última y esta la dejo para el DAF, el novio. Pero solamente os doy una pista que lo conocí desde hace unos 7 o 8 años. Y lo conocí en persona, obviamente, pero conocerlo, a lo mejor lo conocí por Facebook. Y yo os dejo ya la cosita. Y nada, chicas, que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Que ya sabéis que la mayoría de información tenéis todas mis redes sociales. Que si os gusta estos tipos de vídeos y demás, pues que me lo dejéis ahí abajo en los comentarios. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Que le deis a like, que le compartáis si os gustó. Y un besazo enorme para todas. ¡Mua! ¡Adiós!